días, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente este día. Hoy es viernes. Por supuesto que este país está pendiente de muchísimos temas. Tengo algunos temas que compartir con ustedes. Creo que la semana que viene podemos mostrar un poco ese sistema de impunidad que parece ha prevalecido por muchísimo tiempo en la provincia de Peravia. Y nos referimos a Peravia porque de alguna manera las miradas están dirigidas en este momento hacia allá. El asesinato esta semana de un coronel de la policía en un punto de drogas ha puesto sobre el tapete la realidad de los puntos de drogas. En cierto modo, es la realidad que se vive en casi todos los pueblos del país. Pero lo que pasa en la provincia de Peravia es casi histórico. Yo le llamo puntos históricos porque cuando me refieren sobre algunos puntos, incluido donde se originó el incidente, usted lo busca y va a encontrar que hubo un allanamiento en el año 2013, hubo un sometimiento en el año 2015. Hay una cantidad importante de documentos que muestran que, por lo menos en la persona que está señalada como el principal imputado, alias el Buche, de la provincia de Peravia, municipio de Baní, es una persona que tenía órdenes de arrestos vigentes. Y ustedes vieron cuando él se entregó, ¿qué él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Yo no estaba en el lugar, pero estaba donde mi mamá. Y su mamá vive ahí mismo, a dos cuadras. O sea, él estaba disponible, sin embargo, la policía no concretaba esa orden de arresto. ¿Por qué no lo concretaba? Es la pregunta que uno se formula. Y hay que decir incluso que una mujer cuya casa fue tiroteada se presentó ante la Policía Nacional, el Departamento de Asuntos Internos, para interponer una denuncia porque no estaban haciendo nada. Lamentablemente ese coronel, su sangre corre, en cierto modo, por la inoperancia y la impunidad que prevaleció. Hoy, todos los que tuvieron esa orden de arresto, que no operaron, incluso el Departamento de Asuntos Internos de la Policía, deben sentir algo de responsabilidad. Ellos hablan del combate al crimen, pero esa alianza, en cierto modo, ese es el fruto, lamentablemente, que tuviese que morir una persona para que viéramos ahora que andan todos y con muchos operativos y corriendo y qué vamos a hacer. El lunes les estaré mostrando un poco más de esto, vamos a conversar de otros temas porque hoy es viernes y vamos a cambiar un poco la página. En el día de hoy me siento muy contenta, creo que vamos a hacer un programa muy ligero, es una pareja súper divertida la que vamos a ver ahora. Ellos tuvieron un gesto que está cargado de una profunda simbología dado el contexto de este país, República Dominicana y Haití, esas dos banderas. Yo quiero que me pongan una fotografía que enviaba, publicaron esta foto, un poco más cercana ustedes verán. Ella es dominicana, él es haitiano, se casaron, son felices y uno diría, bueno, eso no tendría que ser problema de nadie. No debería ser eso algo que haya que contar y demás. Sin embargo, esta pareja que se tiró esta fotografía, como lo puede hacer cualquiera que diga de dos nacionalidades en un mundo multicultural, pues se volvieron virales en redes sociales. Y reciben mensajes de todo tipo. Hay muchos, yo debo decir que he leído los mensajes con mucha atención. La mayor parte de los mensajes que ellos reciben son mensajes de aliento porque hablan abiertamente de su relación, es una pareja madura, es una pareja además que tiene un manejo del lenguaje, de la vida y una química que proyectan a través de los videos que han ido haciendo en su propio canal. El canal de ellos, en un ratito lo conoceremos también, ellos tenían el canal antes de que la fotografía se hiciera viral. Entonces, he querido invitarles, porque aquí hay gente que está un poco enferma, porque siempre es bueno conocer las buenas noticias, porque siempre es bueno conocer a gente sana que viva la vida desde la perspectiva del amor, que creo que es lo fundamental en esta pareja. De modo que yo les voy a dejar con un video que ellos hicieron para su canal en el momento, es el video número 3, que es El Amor Sin Fronteras. Ellos hicieron este video después de que fuera publicada esta fotografía y que fuese de mano en mano. Les dejo con ese video y cuando regrese vamos a estar en nuestros estudios con ellos. Ustedes pueden participar, hacer sus preguntas, la que se les ocurra. Ustedes verán que son muy dinámicos, muy creativos y es gente normal, una pareja que está siendo feliz. Hola, bienvenida a Día Tras Día, donde hoy hemos sido la sensación de las redes sociales. Mi nombre es Majo Gani, él es Smirnoff, y estamos aquí para hablarle un ching acerca de la controversia de esta hermosa foto. Yo debo decirte que yo estoy muy contento, pero contento porque veo que el mensaje que nosotros queríamos compartir a través de la imagen fue bien recibida, aunque hay muchos mensajes polémicos. Realmente en un momento mandamos a las personas
a que no compartieran con odio, odio con odio. Realmente no es el fin de nuestra fotografía. Esa fotografía fue tomada por David Oseas, que hay que darle su crédito, un excelente fotógrafo. Y la fotografía fue tomada para nuestra preboda, como pueden ver en la foto que firmaron nuestros invitados en nuestra boda. Y nosotros estamos sumamente contentos porque habla acerca de que el amor no tiene fronteras. Justamente la frontera que existe entre esas personas que entienden que entre Haití y República Dominicana el odio debe ser tan grande o la negación debe ser tan grande que no puede existir una pareja que se ame como nosotros y que por encima de entonces, de todas esas cosas, el amor, como dice Charilla, sí, el amor venció. Pero quiero agregar, señores, aquí yo lo veo en esa foto, tú la no. Como nosotros mandamos un mensaje por la cantidad de personas que todavía están encerradas en ese con esa mentalidad. Nosotros, yo amo a mi esposa como ser humano. Yo no la veo ella porque ella era americana. Ella podría ser china, americana, rusa. Pero gracias a Dios que nací aquí con el calor dominicano, ¿verdad que sí? Sí, ella tuvo la suerte de nacer con él y yo todavía soy de ser haitiano, yo soy muy orgulloso de ser haitiano. Pero yo amo a esa mujer, mi esposa es todo para mí. Yo daría todo.